Hola. Hola. Me llamo Alicia. No, mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Estamos muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Qué gracias. bueno. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Estoy alegre que están aquí para ayudarles con la solicitud de sellos de comida. Aquí tengo la información. Ha recibido la solicitud y necesito verificar que la información Sí. está correcta. Este es el, los, Oh, son los datos. Se sí. le, ¿está correcto? Perfecto. Bien. Muy bien, muy bien. La próxima página se trata de mujeres y embarazos, así que no aplica este servicios a militares y tampoco no se aplica en este caso. Porque Ángel es sordo. La próxima sección se trata de la comunicación de la, perdón, de la entrevista. O sea, que si tiene que Ángel ir a la oficina para tener la entrevista con un intérprete Oh, sí. o por teléfono, No, mediante por teléfono o en persona. no, ¿Qué le él parece? necesita ir a la oficina y tener su intérprete. Ok, entonces eso es lo que voy a apuntar aquí, que es lo que él prefiere. Y voy a también apuntar que va a necesitar un intérprete de señas. La segunda página se trata de las personas que están en el hogar. ¿Cuántas personas están en el hogar? ¿Una persona o varias personas? ¿Cuántas personas? Él solo, vive solo. Él solo. Sí, yo solo. No está, no es estudiante, ¿verdad? No está en la No, escuela, no. no. Él vino a los Estados Unidos, tiene residencia. Ya, ¿Qué es le? él vino, tú viniste de Cuba, pero ya ¿Qué año vino aquí? en el año 2004. Sí. Ya llevo 10 años de estar aquí en los Estados Unidos, Bien, ¿verdad? 10 años, lleva 10 años. Ah, muy bien, ok. Esta pregunta se trata de otros adultos en el hogar, pero como ya me mencionaron que él es el único en el hogar, así Sí, que no aplica. vive solo. Niños. No, No, ¿verdad? es soltero y... Sí, yo soy soltero, soy solo. Esta pregunta es sobre la salud, si se toma medicamentos, tiene costos médicos. Dice, no, yo recibo todo Sí, gratis, no, me dan la medicina gratis. él tiene Medicaid y Se tengo Medicare. aseguro de. Sí, tiene él. Y sí, toma mucha medicina. Él es diabético. Ah, ok, sí, soy diabético. ¿Y así que tiene muchos costos médicos o no tiene que pagar nada porque todo se cubre con el No, todo aseguro? lo cubre el Medicaid. Ah, muy bien, qué bueno. Bueno, sí paga algunas. Sí paga un poquito de cada medicina, pero poquito. ¿Cómo qué tanto cree usted que es la cantidad por mensual? 2.50 por cada medicina. Ya, 2.50. 2.50. Sí, dice como $1 o $2 Ah, por ya, medicina. Así que, ¿cómo sí. qué tanto aproximadamente paga Bueno. mensual? Uno, a ver, semanales son como 10. Semanal. No, bueno, sí, como unos 15, 15 o 20. Semanal No, no, o. semanal al mes. Ok. Si yo llamo,
a través del servicio de retransmisión, y les pido la medicina, y entonces voy y la consigo y todo, Oh, sí. Y la pago, no tengo ningún problema. Sí, porque a él se les traen por delivery. Ah, qué bueno, sí. La siguiente pregunta se pregunta si tiene carro propio, que está en el nombre no. tuyo. No. Tu carro, carro. Sí, no, no tengo carro. Antes, antes sí, ahora. Muchos años pasados sí, pero ahora no. Especialmente porque mis ojos ahorita necesito tener una operación, y ya cuando vea sí, bien, entonces sí. puedo manejar. No, ya él se operó. Ya él se operó y quiere sacar su licencia. Sí, ya puedo ver bien. Sí. Después podemos hablar sobre ese tema, a ver cómo puedes conseguir tu licencia. Si yo no quiero carro nuevo, quiero carro usado. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Costos. ¿Qué tipos de costos tiene? ¿Tiene cuenta de banco? ¿Invierte dinero? ¿Tiene cuentas de No, él lo que inversión? tiene es cuenta corriente, pero es una cuenta corriente para que le entre su cheque del Social Security. Ya, yeah, para que le entre. Sí, mensualmente me llega el cheque. ¿Y qué es el nombre del banco? Oh, se llama ¿A dónde se dónde llega el cheque? El National Bank. Okay, National Bank. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre los ingresos. ¿Qué tipo de ingresos recibe? Mencionó usted que recibe cheques del Social Security. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad es $710. No, bueno, 710. 710. Ajá. Sí, setecientos diez. Sí, sí, yo sé, es 710. Muchas gracias. ¿Y otros tipos de ingresos no tiene, no, verdad? No, ese es el único. Muy bien. Sí, eso es solo, ese es el único ingreso que tengo. Cuentas, gastos, renta, sí. Teléfono, gasolina, ¿qué tipos de costos tiene? Casa, dinero, al mes, ya. Sí. Pago 122 de renta. Y el agua es gratis. No, el agua no, sí. La luz. No, no, no pago luz. ¿No paga luz? No, tiene ahora un crédito. Ah, porque pagó una cantidad grande la última vez, y así que no debe ahorita. Así, sí. ¿Y gasolina? No, no tiene carro. ¿Para cocinar? Bueno, a veces me paga a mí la gasolina, que soy yo quien lo llevo a todos los lugares. Ah, ok, gasolina para el carro, pero el sí, gas para cocinar. Ah, no, no, está incluido. Ok. Así que le pagas a tu hermana dinero para la gasolina. Sí. Ok, le voy a poner otro gasto. Lo voy a poner debajo, otro gasto. ¿Y cuánto le da? De vez en cuando, sí. Sí, como unos $20. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a ver qué otras preguntas quedan.
en esta página está preguntando si alguien le ayudó a llenar esta solicitud y y voy a poner mi nombre porque soy yo la persona que le estoy ayudando a llenar la solicitud. Está muy bien. Yes, who's there? Hi, it's Lynette. Can I come in? Sure, come on in. We're done. Está, ya acabamos con la cita, así que la vamos a invitar a la señora Linel, que está en la puerta. Hi, hi. Hi. I am Lynette, and I am the program manager here at Travis County Services for the Deaf. And I wanted to just ask you all if you are satisfied with the services that you've gotten today. We're doing a a survey of the for our clients of our clients. Yeah, it went well. The services were good. Estoy aquí, me llamo Liner, yo soy la directora del programa y estoy aquí para preguntarles cómo le fue la cita porque queremos saber recibir comentarios de los clientes que cómo estamos haciendo. Con nuestros servicios. Sí, así bueno, como. Todo muy bien, gracias. La pregunta fue correcta. Everything correctos. So far has been very good, thank you. And we answered some questions and it went very well. Oh, I'm so glad to hear that. If you wouldn't mind, I'm going to give you this little card. And if you have several options, you can call me, and my number is here, or you can email me and you can provide service or you can just fill out this little card and mail it in. So I'm going to leave this with you and if you wouldn't mind giving us the feedback that you have and we would appreciate it very much. Okay, tiene tres opciones. Tenemos esta tarjetita que tiene el número de teléfono para que me llame a usted a mí y me diga cómo le fue los servicios y cómo qué piensa de nuestros servicios o puede mandarlo por correo electrónico o lo puede mandar por correo regular. Sí. Así que puede llenar la tarjetita y mandármelo por correo o ir al sitio de la internet donde están las preguntas o llamarme por teléfono. Bueno, okay. Sí, está bien. Yeah. Creo que tengo mi hija, sí, lo puede hacer por el internet, o también la puedo llamar por teléfono, está bien. Okay, I have my daughter who could help me fill out the questionnaire, the survey online, or she can also, or I can also make the call. Wonderful, wonderful. Well, thank you, and it was so nice to meet you. Thank you. And if you wouldn't mind giving me this card, I appreciate it. Thank you. Okay. Mm-hmm. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. It was nice to meet you. Okay.